profundizando a nivel de cada aspecto de ese Estado, cómo vamos a hacer frente a la coyuntura que se está desarrollando frente a nuestros ojos de derrumbe, de hecatombe, de debacle del Estado actual del chavismo-madurismo, del chavismo-castrismo, que ha operado en Venezuela desde 1999. Solo que en el curso de los últimos 2-3 años hemos corregido, no para mejorar, para empeorar lo que pensamos sobre este Estado, es que se ha hecho también un Estado mudista, es decir, un Estado de la MUD con el chavismo, porque es su cómplice necesario, es su cómplice absolutamente indispensable para montar las tramoyas electorales que dan, digamos, seguimiento, justificación, perspectiva, expectativas a la población venezolana. Y entonces tenemos allí una situación nueva, caracterizada porque es inconcebible que este Estado se mantenga en pie sin la colaboración estricta, evidente, digamos, más que necesaria de la llamada Mesa de Unidad Democrática, y la dejamos así para no ir una y otra vez a los cambios de nomenclatura, los cambios de título, de denominaciones de esta Mesa de Unidad Democrática. Que si el 4G, que el 5G, que el Frente Amplio, es la misma gente, es el mismo digamos, perro sarnoso con distintos collares, y los maltrato de esa manera porque, mire, algo, con algo tienen que pagar de ser los cómplices de esta hecatombe nacional que ha significado el chavismo. A ver, ¿les parece poco que estemos al borde de perder la nación también? ¿De que Venezuela, la que existe como república separada de la Gran Colombia y de, por supuesto, del Reino de España a partir de 1810 y sobre todo de 1830, dos siglos, se está cumpliendo este año, se cumplió el año pasado, 2021, los 2 siglos de la batalla de Carabobo, ya 2 siglos y 10, 11 años de la declaración de independencia. Y bien, esperaremos hasta el año 30, hasta el 2030, para celebrar los 2 siglos de la separación de la Gran Colombia y el surgimiento como república separada de la Gran Colombia. Ojo que existimos como Venezuela desde los tiempos de la corona española, cuando éramos Capitanía General de Venezuela y teníamos instituciones propias replicadas de la península, de que constituíamos un territorio aparte y con administración específica en este territorio que, bueno, Inglaterra lo amputó cogiéndose la Guayana, la llamada Guayana Esequiba, que es nuestro territorio de 150 mil kilómetros cuadrados, y pareciera que la indolencia de los gobernantes del pasado y la alcahuetería de Chávez con el castrismo hizo viable, hizo posible que se plantee si no perdimos definitivamente ese territorio. Lo cierto es que sigue siendo Inglaterra la principal responsable de esa amputación del territorio nacional. Sigue siendo Inglaterra la que usurpa el control territorial de esa parte de Venezuela, igual que Belice contra Guatemala o igual a las Islas Malvinas contra Argentina. Y bien, esa, digamos, anomalía histórica nos viene acompañando desde la fundación misma de la República. Y lo que hicieron los distintos protocolos diplomáticos, etcétera, fue darle largas, indefinidas, a un asunto que debería ser urgente para los venezolanos: la recuperación plena de todo su territorio. Esto ya tiene mucho que ver con uno de los temas que iremos desarrollando en estos conversatorios, que es la geopolítica y la dialéctica de imperios que nos impuso esa realidad de un territorio amputado y que puede reservarnos nuevas y futuras desgracias nacionales si continúa este proceso de desquiciamiento y de borrado del Estado venezolano. Porque un Estado que multiplica sus fracturas internas y genera un control territorial directo por parte de toda clase de bandas y de bandas armadas extranjeras y de gobiernos y sus ejércitos de otras naciones, termina por ser un Estado descuartizado. Y en ese proceso estamos. Un Estado que pierde su
integridad territorial que queda al garete de las presiones y apetencias surgidas de los imperios de los países vecinos, de las trifulcas de los países vecinos, y van haciendo de nuestro territorio una zona de nadie. Venezuela ha combinado de una manera muy peculiar lo que son las pérdidas internas de control interno, porque carecemos de una política de orden público, porque nuestras fuerzas armadas y policiales perdieron toda su naturaleza y se dedicaron sencillamente a robar, saquear y matraquear a los venezolanos. Y de la parte externa, desde nuestra frontera, se penetra también con fuerzas extranjeras, llamadas por el propio gobierno chavista, como es las Fuerzas Armadas Cubanas, bajo control del Partido Totalitario Comunista Cubano, y el alto mando de la SCUT iraní, del ejército iraní, y su guardia republicana, bajo el comando de los ayatolas, de los curas estos siniestros de Irán. Y bien, pero no solo eso, tenemos también territorios ya perdidos de amplio territorio, con la FARC y el ELN, las guerrillas colombianas, a las que se suman las disidencias de la guerrilla colombiana, como el caso de la gente esta del Gentil Duarte en el estado Apure, que ya controla medio estado Apure. La frontera occidental en realidad está toda perdida. Y han penetrado por el Orinoco, hasta por el Meta y por el Arauca y por el Orinoco, hasta hacerse de un control en puestos clave. Pero no son puestos fronterizos, ya están en Barrancas y frente a San Félix, frente a Puerto Ordaz, en ese enclave de poblacional importante que es Barranca del Orinoco, uno de los primeros pueblos de la época, que viene de la época colonial, pues desde ahí que se controla el tráfico del Orinoco, está en posesión de las bandas de las fuerzas colombianas, armadas colombianas, de origen estrictamente delictivo y de presencia guerrillera, imagínense ustedes. ¿Y quién es responsable de esto? Bueno, el señor Chávez, que delegó el control de nuestras fronteras en unas fuerzas armadas hipercorruptas, en las, guerrillas de la FARC y el ELN colombiano, y eso lo ratificó Maduro, con amplias garantías para la penetración iraní. La penetración rusa viene también de Chávez, y tenemos, y la China también, resultado, ya no sabemos a quién pertenecemos. Eso, mis amigos, para un Estado de un país soberano, de una nación soberana, es la antesala de su desaparición, la antesala de su liquidación histórica como territorio autónomo. Y bien, las ideas para un Estado nuevo en Venezuela que implique la liquidación de esta política absolutamente nefasta de destrucción nacional que significó el chavismo-madurismo, la destrucción de estos posicionamientos diplomáticos, militares, estratégicos, de potencia continentales y extracontinentales, porque Cuba es de por aquí cerca, pero Cuba a su vez agencia los intereses rusos y agencia los intereses de todo lo que signifique la vigilancia de nuestra riqueza por parte de esa malévola dictadura del Partido Comunista Cubano para tratar de alguna manera seguirnos chuleando, porque Cuba es un estado chulo. El Estado cubano castrista es un Estado deleznable, de saqueo de todo aquel que se asocia a sus banderas ideológicas. Y nosotros no solo estamos asociados, estamos subordinados al Partido Comunista Cubano. Y bien, así nos va. Henos aquí, en 1921, cumpliendo un siglo, 2021, dos siglos de nuestra independencia y de nuestra batalla de independencia, y totalmente bajo el control de lo que es entonces este territorio de bandas y de posesiones políticas, militares, delincuentes, diplomáticas, lo que quieran. Sobre todo las riquezas nuestras, que son absolutamente saqueadas por todos estos factores externos. Y bien, mis amigos, una cuestión central de nuestra nueva, Estado venezolano es ver cómo se expulsan todas estas fuerzas y reconstituir la República de Venezuela para, en soberanía, resolver cuál es nuestra política exterior, qué es lo que define nuestra capa cortical. Como hemos muchas veces dictaminado, el Estado que tiene, digamos, en específico, las tres grandes capas que lo constituyen, la capa basal de su población, la economía, su moneda,
su industria, su agricultura, su ganadería, la capa conjuntiva, que son las instituciones que ha ido creando la población para administrarse en sus relaciones comerciales, en sus patrones culturales, en su orientación educativa, todo un aparato escolar, desde la primaria, desde preescolar hasta los posgrados de universidad, esa capa cortical de la educación nacional, del aparato sanitario, con todas las instancias de la administración de salud, todo lo que signifiquen las instituciones de la convivencia entre los venezolanos, las juntas de vecinos, los consejos municipales, las alcaldías, los estados, todo lo que signifiquen las instituciones políticas del Estado venezolano administrados a partir de unas supuestas elecciones que han desnaturalizado su naturaleza, valga la redundancia, pero que se mantienen como ficción, por lo menos, de la convivencia pacífica de los habitantes dentro de esas instituciones del Estado. Esa es la capa conjuntiva. Incluye, por supuesto, al gobierno municipal, regional, nacional, incluye a sus fuerzas, que administran civilmente el país. Y ya cuando se trata de la administración armada de ese mismo territorio, nos estamos refiriendo a la capa de protección, lo basal y lo conjuntivo, sino lo cortical del Estado. Las fuerzas armadas y policiales, la diplomacia, las relaciones diplomáticas internacionales, eso se corresponde a la capa cortical. Ahora, díganme ustedes, si hemos perdido la economía que la han reventado, incluyendo su propia moneda, incluyendo 7 millones de habitantes, esa es capa basal, nuestra propia población. Si el campo está desolado y los ganaderos y agricultores fueron echados por el hampa y por la ruina, me dirán ustedes qué hacemos con un Estado que en su capa conjuntiva ha ido perdiendo todas y cada una de las funciones municipales, regionales y nacionales, de los ministerios, del aparato educativo, del aparato sanitario, de sus fuerzas culturales, de sus costumbres y hábitos institucionalizados. ¿Qué es lo que queda? ¿Queda entonces la capa cortical, diría mucho, la protección de ese Estado? Pues no, si la Guardia Nacional es la única fuerza armada que queda en pie, porque las otras 3 o 4 están liquidadas en su número efectivo. Bueno, todavía podemos decir que hay capa cortical de existencia, no de defensa, de existencia del Estado Nacional, porque esa Guardia Nacional tiene unos 50.000 hombres todavía funcionando. Pero, ¿de qué manera funcionan? El grueso de esa Guardia son factores absolutamente lumpenizados, es decir, factores ligados a la delincuencia, al control de la población mediante toda clase de coimas y de impuestos propios de cada jefezuelo, de cada jefecillo de la Guardia, que bueno, colabora en esto de andar esquilmando a los ciudadanos mediante toda clase de impuestos directos de ellos y que van a sus propios bolsillos. Y es esa Guardia Nacional, con el resto de las Fuerzas Armadas, la que ha constituido una especie de saqueo y misericordia de la población. Así es como lo están oyendo. Y esa capa cortical entonces no está coadyuvando la defensa de los habitantes de este país en un estado realmente existente. Está administrando un caos y una pérdida completa de soberanía en la frontera. Esas fuerzas armadas están al servicio de esos aparatos siniestros del Partido Comunista Cubano y de las propias instituciones del Estado chavista delincuente, que han implicado que los venezolanos no tengamos un territorio bajo nuestro control, sino una tierra de nadie, bajo administración de toda clase de mafias y de delincuencias organizadas, ¿o no? De desorden, hasta en la delincuencia hay desorden, porque se disputan día a día todos los territorios. Bien, amigos, algún amigo voy a ver de vez en cuando los comentarios, dice: vamos al revocatorio, fin de la historia, dice Rosaura Castro. Sí, ¿usted cree que un revocatorio organizado por los que han organizado políticamente esta destrucción nacional en los últimos 21 años, usted cree que ese revocatorio sería la gran solución? ¿No será parte del mismo paisaje de expropiación de todo tipo de instituciones que se ha hecho a los venezolanos? Y la institución supuestamente de gran base constitucional es apenas una oportunidad para remozar las mismas promesas marchitas y las mismas estafas que nos han hecho a lo largo de 21 años.
Yo no creo en el tal revocatorio, para ser estrictamente sincero. Ojo que puede haber un accidente que convoquen ese tal revocatorio y que ellos se constituyen la oportunidad de reajuste interno en este, entre estas capas de opositores y gente de gobierno que resuelve dejar ganar a la oposición. ¿Usted cree que el gobierno de Maduro se deje ganar para andar entonces en un plan de transición a una nueva modalidad del Estado chavista? Vaya usted a saber, sería una gran novedad, pero si lo hicieran, no lo descartemos, así tengo un 1% de probabilidades, ese recambio, estaríamos ante una situación efectivamente nueva que habría que abordar. ¿Sobre qué modalidad existiría este nuevo Estado donde los chavistas son desplazados? Una vaina rara, ¿no? Yo opino que eso es inviable, que este Estado termina cuando sea expulsado a piedra, plomo y candela, no hay otra. Por más que evitemos esa circunstancia se prepara en las profundidades del tejido social y en la hecatombe institucional que hemos ya enunciado. Pues bien, ¿y cómo termina entonces? Esto termina mal, termina a tiros, termina en una fractura armada de unos contra otros. Una de las hipótesis que hay que manejar es que los chavistas se maten a tiros entre ellos. Hablo de la clase política dominante del chavismo en las instituciones de las Fuerzas Armadas, de las policías y de las, digamos, defensas allí, autodefensas delincuentes de cada uno, sus colectivos, etc. Se dice que todo el revocatorio está impulsado por el señor Ramírez, Rafael Ramírez, el ex zar de PDVSA y dueño de una de las más grandes fortunas de América. Al parecer, el señor Ramírez impulsaría ese revocatorio con sus adláteres. Pues. Y en los adláteres está toda la mood que sirve a ese mismo propósito, que todos se emparrandarían por el tal revocatorio. Pues bien, ¿y qué podemos esperar? ¿Que Maduro acepte, dice? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Bien. Yo no voy a andar aquí de arúspice, de brujo. Yo me limito a comentar lo que es evidente, de lo que podemos dar fe en los hechos. Para nosotros lo que cuenta es lo realmente existente. Pues bien, pronóstico no nos interesa, salvo el que hace a la existencia misma de la República. El pronóstico de que esto, por ejemplo, va a terminar en un caos mucho mayor del que ya conocimos. Pronosticamos que se iba a acabar el Bolívar y lamentablemente fue cierto. Pronosticamos que la MUD juzgaría sus actos a partir de lo que le convenga al chavismo. Hasta ahora ha sido absolutamente leal al chavismo, hasta en la presidencia itinerante allí en las calles de Caracas, a veces del señor Guaidó. Ese es un engendro, esa institucionalidad que solo la creerá Biden. También le metieron esa coba a Trump. Yo hasta el nuevo aviso quería creer que el señor Trump iba a tomar en serio que existía un presidente provisional interino de una república que había dejado de existir. Pero como hablaba él de hasta usar la fuerza al lado de Colombia, al lado de otras naciones, para imponer la reconstitución del Estado venezolano, pues había que pensar, ojalá esa hipótesis se dé. Y entonces construyan un Estado en base a la presidencia supuestamente legítima de Guaidó. Si lo fue, dejó de serlo. Yo no voy a entrar en estas discusiones de leguleyo. Para mí, esa institución de la Asamblea Nacional en fuga, porque se fugaron la gran mayoría. Uno porque le dan los pescozones y la gran mayoría porque se pasó al bando del gobierno discretamente para la platita que recibía en los bajos fondos del chavismo. ¿Cuántos diputados quedan? Es más, ya terminaron su mandato en enero pasado, al principio de enero. Pues no, ellos dicen que siguen hasta nuevo aviso. Ah, vaina, entonces esto se complica. Ya lo que había por derecho de jure, porque jurídicamente la Asamblea Nacional los había constituido y los había dado derecho de legitimidad, ahora quedó es de facto el itinerante Guaidó, del interinato de Guaidó, queda entonces al garete porque la MUD está en fuga, la fuerza política constituyente de esa Asamblea Nacional están en fuga y apenas se constituyen
accidental y fantasmalmente a través de recursos tales como un tribunal supremo en el exilio. ¿Sí? ¿Ha podido juzgar algo ese tribunal supremo? ¿Puede representarnos ese tribunal supremo? ¿A quién mandó preso o a quién liberó ese máximo tribunal de la República? Amigos, un gobierno y un tribunal supremo que no tengan capacidad de poner preso ni a un borrachito en Venezuela y que no puedan liberar ni siquiera al más, digamos, ilegal de los presos, porque debería ser liberado por el cúmulo de ilegalidades que le mantienen tras los barrotes. Ese es un organismo inútil, es solo de boquilla, es solo de ficción. Entonces, gobiernos de ficción, mis amigos. Para gobierno de ficción tenemos el de Maduro. ¿Qué más irresponsable figuración de un ser absolutamente inútil a la cabeza de la presidencia que el propio Maduro? Bueno, sí, solamente comparable a Guaidó. Pero aquel puede mandarte a poner preso todavía. Este ni siquiera puede liberarte. Entonces, como que uno tiene más realidad que el otro. Esa ha sido la cuenta que sacó el inefable señor Garrido, gobernador de Barinas, después de la derrota de la familia Chávez, derrota propinada por el propio Maduro, que le convino dejar al garete ese estado de sus ahora adversarios políticos, y entonces ponen a ganar al señor Garrido. Y bien, Garrido sí entendió rapidito a dónde había que irse. Había que irse a que le pueda dar los reales para medio pagar los empleados que tengan en esa gobernación. ¿Cuántos cracks le van a tocar a Garrido? No se sabe. ¿Cuántos policías le pueden sostener para medio cuidar allí las propiedades de los chavistas, que es lo que queda en Marina? Ese secreto lo conoce el tal, ¿cómo se llama? Garrido, porque de ser un militante gremio de la MUD, de la localidad, prominente directivo ADECO, del AD de, ¿cómo se llama? De Ramos Ayub, se fue, pero carajo, apenas lo proclamaron, a ir a rendir cuentas a Maduro, su presidente. Y dice él, además, una cosa que es cierta, es que este es de verdad, no es una ficción completa como el interinato de Guaidó. Pues le participo al señor Garrido que los dos son absolutamente fantasmales, porque la plata que te va a dar Maduro no sé con qué recursos te va a dar o te va a negar. Porque la plata de Maduro son cuatro lonchas que te van a dar. Y te van a decir que te entiendas tú con los barineses. Sí, te pueden dar una parte del IVA, quizás. ¿Un IVA? ¿IVA de qué? Si no hay mercado real. Si no hay cobro real de impuestos. Ahí lo que hay son matracas de todos lados y gente que se apropia de los impuestos, de los distintos tráficos que puedan quedar en Marina, de las vacunas de la FARC, que es la que sí funciona como impuesto, o las vacunas del ELN, o las vacunas de la Fuerza Bolivariana, Liberación, otra guerrilla que hicieron reaparecer otra vez, o de las disidencias de la FARC, que también cobran vacunas. Ahí los que faltan por ahora en Barinas son los del Hezbollah, que ellos cobran más bien hacia Oriente. Y por supuesto, están los vacunadores de oficio de las Fuerzas Armadas venezolanas, que sus atribuciones tendrán para pasearse todavía en las distintas alcabalas y hacerle pagar cuotas a todo el que pase por esa alcabala. Cuando no es una cuota económica, es una cuota de atropellos que no les permite olvidarse de que existe como fuerza represiva de ese estado miserable de los chavistas maduros. Amigos, la capa cortical aún subsiste tenuemente como delegación de las distintas fuerzas ocupantes del territorio, pero existe una capa cortical de protección de los habitantes en, por ejemplo, Petare, 500,000 de habitantes bajo el control de Yulexi. Si hay un estado en formación en Venezuela, es el de Yulexi, que tiene una burocracia que administra, que controla el comercio, que hace pagar vacunas a los comerciantes de la localidad, que paga protección, que parece que pelea con tontos delincuentes y mantiene cierto orden en la PEA. Y sobre todo el señor Yulexi se ha conformado pues como una dirección real de la sociedad venezolana. Un día de esto hace los matrimonios y hace los bautizos por delegación de algún párroco que se subordine a Yulexi, y tendríamos entonces ya el mini estado de Yulexi en Petare, Venezuela. O lo del Coqui de la zona de la Cota 905. O el Tren de Aragua se nos pone ambicioso y administra todos sus territorios del centro del país.
a competir con la FARC, que domina Carabobo hace rato, o el narcotráfico presidido por el gobernador del estado, el Drácula bendito este, que es el motivo de burla mundial de haber puesto al estado Carabobo, donde nació Venezuela, como decía Salas Romero, donde el territorio de lo posible, ahora es el territorio del AMPA más degenerada de Venezuela, el AMPA de la droga, de la FARC dominando Puerto Cabello y compartiendo ese dominio con el señor gobernador del estado, el caco este miserable que domina la burocracia carabobeña. Mis amigos, estamos en una hora de ocaso del país. El ocaso del estado supone que pensemos rápidamente en las próximas semanas y meses con qué sustituimos ese estado. Y es allí entonces donde...